y no vemos ni una movilidad de lo que es de la empresa Tour Regional. Ellos también, como tienen 15 carros a 10 unidades que no tienen la tarjeta de circulización, ¿no? Entonces no, a ellos no se les fiscaliza la gerencia de transportes. Continúan los conflictos entre transportistas de la empresa Virgosac y Tour Nacional. Ambas líneas recorren la ruta hacia el asentamiento humano Justicia, Paz y Vida y Las Brisas del Mantaro. El último miércoles reclamaron contra el supuesto direccionamiento por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo en realizar operativos a solo una de las empresas. Yo no estoy entrando a trabajar, señor. Yo estoy entrando ahí a hablar. Señora, si tú quieres, te quedas. Si yo me voy, no hay ningún problema. Entonces, por eso déjame pasar y nada más. El problema aún continúa. En horas de la mañana, los propietarios de los 10 vehículos realizaron la queja ante los fiscalizadores de transporte, al no permitirles retirar sus vehículos del depósito municipal. Estos habrían sido internados por no contar con la habilitación al encontrarse fuera de servicio. Señorita, una pregunta. ¿Por qué se está tomando esta medida, ya que ya estamos contando con los documentos? Porque ahorita no es horario de trabajo, es a partir de las 3. Pero nosotros tenemos... Escúchame, señorita. Señorita, nosotros entendemos su trabajo. Señorita, ya me apunté en el cuaderno y me estás dando la orden de liberación. Pero yo no tengo la culpa, los jefes están ordenando. Ante la situación familiar de los transportistas, protestaron frente a unidades vehiculares de la empresa Tour Nacional por cubrir la ruta de la empresa Virgo, señalando la usurpación de los vehículos internados en el depósito. Muy bien, estamos en esta hora ya saliendo todas las unidades de la empresa Virgo, ya que se está haciendo una injusticia. A pesar que estamos pagando todo y la gerencia de transportes no nos deja salir, somos como 10, 15 unidades que estamos saliendo de aquí del paradero de Las Brisas, y es una injusticia. Y ahorita no vemos a la competencia ni un carro.